La primera pregunta es, coalición de la esperanza. Pareciera que uno, como analista al menos, cuando uno mira los datos, es si uno suma todos los candidatos y candidatas de la coalición de la esperanza en una suma aritmétrica, que eso en encuestas no se puede hacer, pero si uno lo hiciera, son 22 puntos que suman en las encuestas. La misma cifra que, por ejemplo, tiene Gustavo Petro. Pero después cuando uno ya desagrega, ve una gran complejidad. ¿Cuál es la actual situación de la coalición de la esperanza? Bueno, es, es un proceso realmente, y eso me parece a mí interesante resaltarlo porque en lo que hemos venido haciendo, yo llegué hace solo dos meses a la Coalición de la Esperanza, viene trabajándose desde finales del año pasado. Pero es un proceso donde lo primero que hemos hecho es preguntarnos por qué estamos juntos y juntas. Eso es muy importante porque hay una enorme diversidad, como bien lo dices tú. Hay una expresión del Partido Liberal, ¿cierto? De lo que es y ha sido el Partido Liberal, del nuevo liberalismo, de Sergio Fajardo, con todo lo que ha significado compromiso ciudadano, de Jorge Enrique Robledo, eh, con, esa, digamos, con ese trabajo tan impresionante que hizo en el Congreso de la República, en su momento en el, en el Polo Democrático y hoy afincado en un movimiento de dignidad. Está Juan Fernando Cristo, un trabajador por la paz. Eh, bueno, y estoy yo. Eh, como una feminista, una mujer que ha trabajado por la paz, por la causa de las mujeres, y con un partido anfitrión que es el Partido Verde, que juega como bisagra frente a esa aspiración de esta coalición que espera un mecanismo de decisión en el Partido Verde para poder ir en marzo del año entrante, sin cartas marcadas, a ofrecerle a este país. Un cambio, un cambio sereno, un cambio transformador, pero creo yo eh, en el marco de enriquecer la democracia una diversidad de propuestas, de perspectivas, con un elemento, unos principios programáticos que estamos acordando, que son la base, y luego cada cual va a hacer sus énfasis en la tarea de campaña. Usted acaba de pronunciar una frase que yo quiero desagregarla. Usted dice cambios serenos. Básicamente uno piensa es en la derecha están los que no quieren cambiar nada y lo que más o menos quieren que sigamos como estamos. Uno podría pensar que a la izquierda está Gustavo Petro donde quiere cambios muy veloces. Usted pronuncia una palabra que han pronunciado otros miembros de la coalición de la esperanza, es decir, no quepa duda, vamos a cambiar, pero vamos a cambiar serenamente. Tanto Humberto de la Calle como Sergio Fajardo la citan a usted en esa frase. ¿Qué significa cambios serenos? Bueno, bueno, eso tiene que ver con el tema de, del feminismo, ¿sí? Tiene que ver con la tarea que hemos hecho las feministas en el mundo entero. Eh, Ariel, nosotras estamos acostumbradas a procesos. Nosotras las mujeres hemos hecho la revolución eh, más fundamental en el mundo que fue decir estamos aquí. ¿Y cómo lo hicimos? Paso a paso pero serena y colectivamente. Y yo creo que ahí hay diferencias, entonces, con una forma de ejercer los liderazgos de manera, yo creo que a veces más solitaria, ¿cierto? Eh, quizá con un enunciado que pueda generar muchísimas preguntas, hasta desconfianza, con una tarea que en el caso nuestro, y lo he reiterado en la Coalición de la Esperanza, podemos señalar como un sello. De lo que puede ser la coalición de la esperanza. Estamos en, la, en, en una coalición de oposición, eso no hay que perderlo de vista. Queremos enfrentar a este gobierno y a lo que ha significado el uribismo y décadas de gobierno de partidos tradicionales, pero queremos hacerlo con un marco de mucha confianza y señalando que estamos en una democracia. Una democracia en peligro, peligrosa, como dice Rodrigo Primi, pero una democracia. Y que esos cambios hay que darlos en ese marco de democracia y con un elemento del cual hoy estamos celebrando 30 años, el gran pacto que hizo Colombia con la Constitución del 91.